Pasados los primeros siete, ocho, nueve años puede verse el patrón que se desarrollaba. Pero yo formulé una pregunta. ¿A qué se debe que suba y baje una vez al año? Él nos explicó que si observábamos la masa continental de la Tierra, una pequeña cantidad está al sur del Ecuador. La gran mayoría está al norte del mismo. Y gran parte de la vegetación está también al norte del Ecuador. Cuando el hemisferio norte está inclinado hacia el Sol, como ocurre en nuestra primavera y verano, brotan las hojas y absorben dióxido de carbono, y por tanto, la cantidad que hay en la atmósfera disminuye. Pero cuando el hemisferio norte se aleja del Sol, como ocurre en nuestro otoño e invierno, caen las hojas y exhalan dióxido de carbono, y la cantidad en la atmósfera vuelve a subir otra vez. Es como si toda la Tierra, una vez al año, aspirara y expirara. <coughs> Empezamos a medir el dióxido de carbono en 1958. Pueden ver que a mediados de los 60, cuando él mostró a mi clase esta imagen, era evidente que estaba aumentando. Le respetaba mucho y aprendí tanto de él que seguí interesado en el tema. Cuando llegué al Congreso a mediados de los años 70, Ayudé a organizar las primeras sesiones sobre el calentamiento global y le pedí a mi profesor que fuera el principal ponente. Pensé que eso tendría tal impacto que intentaríamos resolver el problema, pero no fue así. Yo seguí con mis sesiones y en 1984 fui elegido senador y profundicé en el tema. Con mesas redondas de científicos escribí un libro sobre el tema. En 1988 me presenté a las presidenciales en parte para llamar la atención sobre eso, y en 1992 fui a la Casa Blanca, aprobamos unos impuestos sobre el carbono y otras medidas para resolver el problema. Fuimos a Kioto en 1997 para ayudar a aprobar un tratado que sigue siendo controvertido, por lo menos en nuestro país. En el año 2000, mi oponente prometió regular el CO2, pero... pero no cumplió dicha promesa, aunque... Lo importante es que durante todo este tiempo se puede ver lo que yo he visto todos estos años. Sigue y sigue aumentando. Es inexorable. Y ahora empezamos a ver el impacto en el mundo real. Este es el Monte Kilimanjaro hace más de 30 años y más recientemente. Un amigo mío acaba de volver del Kilimanjaro con una foto que tomó hace un par de meses. Otro amigo, Lonnie Thompson, estudia los glaciares. Aquí está l'oni con el último resto de lo que fue un impresionante glaciar. Dentro de unas décadas ya no habrá más nieves del Kilimanjaro. Esto ocurre en el Parque Nacional Glacier. En 1998 lo escalé hasta la cima con una de mis hijas. Dentro de 15 años esto será el Parque Nacional anteriormente conocido como Glacier. Esto es lo que ha ido ocurriendo año tras año al glaciar Columbia. Se está retirando año tras año. Y es una lástima porque estos glaciares son preciosos. Aquellos que van a verlo ven esto en la actualidad. En el Himalaya hay un problema en concreto, porque el 40% de la población mundial Consigue el agua potable en ríos o sistemas de manantiales que reciben más de la mitad de su caudal del deshielo de los glaciares. Y en el próximo medio siglo, este 40% de la población mundial se enfrentará a una seria escasez de agua debido a la desaparición de los glaciares. Italia, los Alpes italianos, el mismo lugar en la actualidad. Una vieja postal de Suiza, en todos los Alpes vemos la misma historia. También ocurre en Sudamérica. Esto es Perú, hace 50 años, y el mismo glaciar en la actualidad. Argentina, hace 20 años, el mismo glaciar en la actualidad. Hace 75 años, en la Patagonia, en el extremo de Sudamérica. Pero esta vasta extensión de hielo ya ha desaparecido. Esto conlleva un mensaje. Afecta a la humanidad.